Hablar, bueno, es esencial el PowerPoint, así que lo vamos a esperar un poquito, pero hablar de Juana de Arco hoy y siempre creo que es bastante controvertido, porque la figura de Juana, como dicen los jóvenes, da para todo, un poco por una figura bastante, porque sus facetas han sido malinterpretados o es fácil de malinterpretar. Una niña que se viste de varón, que deja su casa para hacer la guerra y que es condenada por un tribunal de la iglesia, y que después de 500 años la iglesia viene a ponerla como un modelo de santidad. Bueno, ha dado mucho que hablar. Sin ir más lejos, hace poquito, a ver si pasó a la segunda imagen, en Londres, justamente de hace 15 días, se estrenó una figura, una obra de teatro de ella como un personaje queer, no binario, que no tuvo mucho éxito, pero bueno, esto para demostrarles que todavía hoy sigue dando que hablar y que aprovechen y que cada uno lleva agua para su molino. La obra de teatro fue bastante un fracaso en realidad, pero bueno, salió en todos los medios. Sigamos. Y un poco porque Juana es también lo que se llama un hapax, algo que es único en la historia de la iglesia, un personaje, una figura arquetípica que se ha dado una vez y para siempre hasta ahora, algo que no se ha vuelto a repetir. Una mujer que su camino, su original camino de santidad consiste en salvar a la patria, en dar su sangre y hasta qué punto, bueno, sangre en la hoguera, por salvar la patria y por proclamar a Cristo como rey de Francia. Así que eso hace de Juana algo originalísimo y que muchos no entienden. Como yo les decía al principio, hace poquito en el convento una hermana me dijo, pero mi hermana, Sayés, ¿por qué la iglesia canonizó una bruja? Como siento que incluso dentro de la iglesia es mal interpretada y mal comprendida. Pero bueno, justamente con ese original camino de santidad y como ella, lo que Dios le pidió fue salvar a Francia, salvar al monarca, salvar la monarquía, dentro de la monarquía una dinastía monárquica y sacar a los ingleses de su país, vamos a tener que enmarcarla un poquito en el marco histórico de la cristiandad, de la iglesia y de Francia. Sigamos. Yo puedo pasar y pasando. Sí, perfecto. Juana nace, bueno, esto es un siglo antes, para enmarcarlas en la decadencia, podríamos decir, de la cristiandad, el fin de la Edad Media, de la mal llamada Edad Media, cuando las naciones cristianas, los reinos cristianos, que vamos a ver que se van a ir peleando entre ellos, dejan ese objetivo exterior, externo y sagrado, que era la conquista de Tierra Santa, abandonan ese objetivo que los había mantenido unidos para pelearse en Europa por territorios, por puertos, por comercio. Y lo triste es que son reinos católicos que se van a pelear. Especialmente lo que nos atañe a nosotros va a ser la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. El último periodo fueron 100 años, pero es una guerra de 300 años en realidad, la cual Juana va a venir a poner fin a esa guerra. Es un contexto histórico también parecido al nuestro porque hay una peste, una verdadera peste, que se cobró un tercio de la población europea. La peste negra, que asoló toda Europa, pero especialmente Francia. En ese contexto de la peste negra, el Papa, por presiones especialmente del rey de Francia, se tiene que retirar de Roma y pone su sede en Aviñón, algo que va a desacreditar la figura papal. Durante 70 años es el destierro o el exilio de los papas en Aviñón. Son 7 los papas que se puede decir que se galicaniza la sede petrina, deja de ser católica para hacerse francesa, porque francesa es la sede papal, franceses eran los cardenales que eligieron, franceses son los 7 papas que pasan por Aviñón. Entonces la figura del papa que antes estaba por sobre los reinos, esa jerarquía que se mantuvo en la cristiandad, se quiebra y el papa pasa a ser, podríamos decir, uno inter pares, uno más entre los reinos de Francia, de Europa, de la cristiandad. Luego del exilio,
Los papas Wilmer, es la intervención, ustedes conocerán a Santa Catalina de Siena, que lo convence al Papa Gregorio de volver a Roma, pero aún así dentro de la iglesia hay una escisión enorme y hay grupos que no están contentos con esta vuelta del Papa a Roma, y se hacen otro cónclave, se hacen un cónclave y se forma, se nombran otro papa. Entonces va a haber dos papas, el antipapa, un papa, los clementinos y los urbanianos, que son los primeros dos. Eso se va a prolongar durante 40 años, el cisma de Occidente, simplemente no porque había una herejía, sino porque verdaderamente no se sabía quién era el papa. Llega un momento que cuando Juana nace, en 1412 nace ella, había tres papas, así que la situación actual es bastante clara, a pesar de en comparación con la confusión que tenía Juana de Arco. Había tres papas, con la diferencia que había santos defendiendo uno y santos defendiendo otro. Santa Catalina porque estaba a favor de uno y San Vicente Ferrer del otro. Así que una situación bastante confusa para la cristiandad, hasta que bueno, viene un emperador y dice, bueno, vamos a que renuncien todos los papas y hacemos un nuevo cónclave en Suiza, en Constanza. Y de ese cónclave va a salir Martín V, que es el papa que es contemporáneo a Juana de Arco. No obstante, los grupos, sobre todo los franceses, los italianos, se van a juntar, van a estar disconformes con Martín V y van a hacer otro conciliábulo y van a nombrar a otro antipapa. Esto es muy importante porque quienes van a juzgar a Juana de Arco van a estar en esta línea de no aceptar a Martín V como verdadero papa y no reconocerlo como juez tampoco de Juana. Bien, bajando a Francia puntualmente, se dio, cuando nace esa Juana de Arco estaba reinando Carlos VI, este rey, que es conocido como el loco, porque fue la única vez en la historia que un rey se declaró demente, y en un intervalo lúcido este rey Carlos dimite y deja el reino a su esposa, a Isabel de Baviera, que era como regente del reinado de Francia. Con esa situación débil francesa, los ingleses, los vecinos que estaban ya, venían hace bastante con ganas de invadir, cruzan el Canal de la Mancha, invaden, y la regente medio que se acomoda con el invasor, con los ingleses, y un grupo de franceses también la apoya a esta Isabel, que son los colaboracionistas, podríamos decir, que se unen a los ingleses, que son los borgoñones, y hacen el Tratado de Troyes. Este tratado es muy importante, 1420, Juana es una niñita cuando se firma esto, el tratado de los más ignominiosos que tienen los franceses, en el cual la reina, que tenía mala fama también, confiesa, dice, bueno, yo tengo dos hijos, Carlos y Catalina. El problema es que Carlos no es hijo mío, yo lo he tenido con un cortesano, no es de sangre real, no es heredero. Ellos tenían la ley sálica en la cual el primogénito varón heredaba el delfín, como le dicen, es el príncipe, delfín es el príncipe, heredero, tenía derecho a la corona. Bueno, la propia madre reniega de su hijo y lo declara ilegítimo. Al mismo tiempo, la única hija que le daba, Catalina, la declara heredera, aunque con la ley sálica no podía, pero bueno, van a unir las dos monarquías, van a hacer una nueva teoría de la doble monarquía francesa, en la cual ella va a unir a su hija Catalina con el invasor Enrique V, y el hijo de ellos dos iba a ser rey, llegó a ser nombrado rey de Francia, de Inglaterra. ¿Sí? Lo hicimos rapidito, pero son cosas que no es un pantallazo rápido, pero hay que tenerlas en cuenta para la misión de Juana. Sigamos. Bien, en ese momento, como yo dije, Inglaterra invade, desembarca en Azincourt, tienen la batalla, una derrota de las más importantes que tienen los franceses, avanzan, toman París, toman la capital, siguen avanzando, y los franceses están en toda la zona roja, los borgoñones, los colaboracionistas, están en la zona amarilla, así que esos eran los que estaban unidos, fíjense que queda como un sándwich, el pobre delfín o reyesuelo, como le decían, está en la parte verde, y esta zona que es la Aquitania, en esta zona era inglesa, pero en esta zona tenían derecho los ingleses por herencia. Pero su objetivo era seguir, después de París, tomar Orleans, que era la segunda ciudad puente más importante, bajar y unir con los territorios que lo tenían centenariamente.
En ese momento va a surgir Juana de Arco. La misión que Dios le va a pedir justamente va a ser liberar Orleans, que es la ciudad que está resistiendo, en la ciudad que los ingleses ponen sitio. Le lleva un sitio largo, 8 meses, sin agua, sin comida, hasta que los orleaneses no pueden más y se rinden. Y se rendía a Orleans, que era el símbolo de la resistencia, caían todos los territorios. Y encima, tenía 26 años cuando le hacen ese retrato, que es bastante real, fiel a su figura. No tenía muchas ganas de, o mucha apariencia de estar convencido de luchar por su reinado. El mismo Delfín dudaba de su legitimidad porque su mamá lo había renegado, así que él mismo no estaba convencido tampoco de luchar por la corona. Juana va a tener que convencer al Delfín de que él es el verdadero Delfín, él es el verdadero heredero, que tienen que levantar el sitio de Orleans y después tienen que ir a Reims, ahí en zona roja, zona inglesa, donde se coronaban todos los reyes de Francia. Esa es la misión política a un nivel natural que Dios le va a pedir. Bien, pero es una situación límite en la que Dios va a probar a Francia, va a poner realmente en una situación de que no le queda nada más que el milagro, porque ya estaban rendidos. Orleans ya había presentado la rendición, estaban negociando la rendición. Ese año, 1429, cuando Orleans se rinde, para Francia era un año de gracias especiales. Es un año jubilar en el cual la Virgen de Notre-Dame-de-Lepuy-en-Velay, que es Notre-Dame de France, es el santuario más importante antes que aparezca Lourdes. Y hasta el día de hoy es importante, pero no es muy conocido. De ahí salen todas las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Ese año había caído, era un año jubilar de gracias especiales para Francia, porque el 25 de marzo, el día de la Encarnación, caía Viernes Santo. Es decir, los dos misterios más importantes para nosotros, que es la Encarnación y la Redención, se juntan en un mismo día. Y ese fenómeno litúrgico se da 2 o 3 veces por siglo. Cada vez que hay eso, estas dos fiestas coinciden, era un signo de que Francia iba a tener muchas gracias y muchos gracias para el reinado. Toda Francia católica, incluso la mamá de Juana de Arco, fueron a este santuario a pedir por la liberación extranjera, porque se vayan los ingleses. Además, corrían por esa época muchas profecías, como Vox Populi, muchas profecías, algunas del siglo V de Merlín, pero otras más próximas, que se decía que en Francia se iba a perder por una mujer y se iba a recuperar por una virgen. Esa mujer era Isabel de Baviera, que a veces se trata de novinoso, y la virgencita va a ser Juana de Arco. Otra de las profecías decían, vendrá una virgen que cabalgará contra los arqueros son los ingleses, y conservará secreta la flor de la virginidad. Bueno, de esto está lleno. Juana es de los pocos personajes que profetiza, porque ella profetiza muchas cosas que van a ocurrir adelante del rey y de los ingleses, y es profetizada. Su misión, su aparición, ha sido preparada, podríamos decir, como la de nuestro Señor, por profecías populares, pero que tienen un valor y una autoridad enorme. Porque vamos a ver qué le van a creer. Pues ya se va a presentar como la que en mí se cumple esta profecía. Y ahí le van a empezar a creer. Nace en Domremy, justamente es una zona borgoñona, una zona enemiga, pero Domremy era una resistencia contra los ingleses. Era de las pocas zonas que estaba defendiendo a Carlos VII, bueno, al príncipe, al futuro Carlos VII. Era una zona monárquica. Y que resistía contra los ingleses. Es una aldea muy pequeña hasta el día de hoy. En el momento que nace Juana de Arco eran 40 casas, hoy serán 50, no haya cambiado mucho. Pero justo estaban los límites, las marcas de Lorena, las marcas de los límites del imperio. Juana nunca había salido de ahí, es una pequeña aldea. Fíjense que acá está una reproducción, la casa fue reconstruida, era de un piso, no era de dos. Ella vivía al lado de la parroquia. Ahí fue bautizada, tomó su primera comunión, fue la cuarta de 5 hermanos, una familia humilde, no pobre, pero humilde, que vivía de su trabajo, el trabajo del campo
Y Juana se crió con su papá, especialmente lo ayudaba mucho en el campo a su mamá y bordaba con su mamá. Una chica simple, piadosa, muy temerosa de Dios, ayudaba a los enfermos, le daba limosna a los pobres. Ahí está lleno de testimonios de las compañeritas de la infancia. Se ponía de rodillas al escuchar las campanas y todos nos burlábamos de ella. Parece toda una niña normal, pero con sin respeto humano, no tenía vergüenza. Todos los sábados iba con su hermana Catalina a esta ermita, que todavía es de los pocos lugares que se conserva tal cual, porque no la pudieron ni destruir en la Revolución Francesa ni en la protestante. Es una ermita en la cual todos los sábados ella le llevaba flores a la Virgen. Han puesto hace poquito esta bellísima imagen de Juana en tamaño natural saliendo en busca del rey. Y ahí está la imagen de la Virgen María en la cual ella le rezó antes de partir. Bueno, rezó todos los sábados y fue antes de partir, se dice que le pidió a esta virgencita medieval Notre-Dame-de-Vermont por su misión. Bien, hace su primera comunión a los 12, 13 años en la parroquia, el mismo padre que la había bautizado. El día de la comunión, sus papás se le regalaron este anillo que tiene las marcas de, después lo vamos a ver mejor, María y Jesús. Le regalan como símbolo, como un regalo de primera comunión, pero es un regalo que ella lo va a tener siempre y lo va a acompañar durante toda su campaña, porque ese anillo que le regalaron sus papás le va a hacer recordar, ya que dejó toda la casa y su familia, le va a hacer recordar a su papá y a su mamá, y además a Jesús y a María. Después, inmediatamente después que Juana hace su primera comunión, empieza a escuchar voces que después van a ser visiones. No solamente voces, ya va a decir voces, pero las va a ver. Así que son visiones. Va a empezar con revelaciones privadas. Cuando yo tenía 13 años, escuché la voz de Dios. La primera vez que la escuché, tuve mucho miedo. Esta voz vino y precisa alrededor del mediodía, a la hora del ángel, voy a decir, en el verano en el jardín de mi padre. Es como la irrupción del mundo sobrenatural en el natural. Como la Virgen María que se turbó en la Anunciación. Bueno, Juana tuvo mucho miedo. Y es normal que haya tenido mucho miedo. ¿Qué hace Juana? La primera vez que oí la voz, hice voto de virginidad. Inmediatamente ella hace un voto privado de virginidad que lo va a mantener hasta el grado heroico y va a tener que luchar incluso en el seno de su propia familia porque su papá la había comprometido y ella era como un contrato ya eso y ella va a tener que ir al juez a romper con el compromiso con otro joven porque no se quería casar porque ya había hecho ese voto de virginidad de desposarse con Dios. Y las voces van a tomar en serio su voto porque a partir de ahí le van a tratar no como Juana o Juanita como le dicen al principio, sino como la Pisel. La Pisel es un nombre que viene de pura, un adjetivo, que se llama la virgencita, podríamos decir, la doncella, la virgen guerrera también se puede decir, pero es la pura, la virgencita, podríamos, es muy difícil de traducir ese término. Pero las voces cada vez que le hablen a ella se van a referir como la Pisel, que dice, las voces las veía con mis propios ojos corporales, como los veo a ustedes. Y cuando me dejaban yo me ponía a llorar, pues hubiese querido que me llevasen con ellas al paraíso. Eran voces reales, en las cuales incluso eran visiones, como yo les dije, que incluso la van a tocar. Con el anillo he tocado a Santa Catalina. Un día que dormía, San Miguel me ha despertado, me tocó el brazo y me despertó. Va a ver la primera voz, va a ser la de San Miguel Arcángel, que se le va a presentar como yo soy el arcángel Miguel, el protector de Francia. No solamente los hombres nosotros tenemos ángel de la guarda, sino que las naciones también tienen ángeles, como se le presentan en Fátima el ángel de Portugal. Bueno, él se presenta, los franceses tienen a San Miguel Arcángel como protector. Primero va a ser San Miguel Arcángel, después van a ser dos santas, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, que eran mártires de los primeros siglos, que van a tener un parecido martirial con ella, pero ya en Don Remy eran muy veneradas, así que son santas conocidas para ella, ella conocía perfectamente la vida. ¿De qué le van a hablar estas voces? Del que debía ir a socorrer al rey de Francia. Me ha hablado sobre el lamentable estado del reino de Francia. Un poco la habrán preparado y le van contando toda la situación que yo les dije al principio, de los tres papas, del tratado de Troyes,
del que Orleans está vencido, todas las cosas que vimos rápidamente, estas voces las van preparando durante 4 o 5 años, porque Juana nunca había salido de Don Remy, así que no tenía cómo saber todo eso. Hasta que en un momento, esas voces las van preparando, que primero eran esporádicas, después van a ser semanales, después van a ser todos los días, después van a ser varias veces por día, después van a ser cada vez que ella la llame. ¿Qué le van a decir esas voces? Es necesario vivir de otro modo y cumplir actos sorprendentes. El rey te ha elegido para restaurar el reino de Francia y ayudar al delfín Carlos. Te vestirás de hombre y tomando las armas serás jefe de guerra. Todos los asuntos serán regidos por tu consejo. Ella lo pone que lo único que contesta es que no sabe ni andar a caballo para comandar una guerra. Sabía andar a caballo, pero no para comandar una guerra. Ni pelear. Bueno, le dicen las voces, no te preocupes, todos los asuntos van a ser, te van a, tu consejo, vas a tener un consejo que te va a ayudar. El consejo son las voces que le van aconsejando justamente, pero le dejan libertad para actuar, no es un autómata, no es un robot, sino que le van induciendo en ciertas cosas y Juana muchas veces tiene que elegir ella entre dos cosas buenas. Entre las cosas que le van a decir, le dicen, bueno, anda, tenés que partir. Bueno, pero ¿cuándo? Bueno, parto y le digo a mis padres, no le digo a mis padres, bueno, eso tenés que resolver vos. Bueno, ella parte sin decir nada, y después se arrepiente y les dicta una carta, porque ella no sabía escribir, dicta una carta a los padres cuando se va, después que ha desaparecido de Don Remy, pidiéndoles perdón por haberse ido sin su permiso, pero sabiendo que si ella le iba a pedir permiso, le iban a decir que no, entonces por eso se va sin el permiso y el padre la perdona. Esas voces las van a llevar y le van a decir, cuando tenía 17 años, empieza su, podemos decir que Juana tuvo una vida oculta con sus padres en Don Remy, hasta que empieza su vida pública a los 16 años y medio, cuando sale de Vaucouleurs, 17, y va a morir a los 19, así que va a tener 3 años de vida pública como Jesús. Esas voces le dicen que tienen que ir al señor feudal más cercano, que era fiel al rey, que estaba en Vaucouleurs, y Juana le va a decir, usted conoce las profecías, esas profecías que se va a salvar por una, Francia se va a salvar por una virgencita. Bueno, esa virgencita soy yo. Y el señor de Vaucouleurs, que es el señor feudal, conocía perfectamente eso y lo va a tomar en serio. Pero para que esté seguro, yo le digo que hoy mismo en Orleans han tenido una derrota enorme. Y si siguen así van a tener una más grande porque van a perder todo París. Bueno, el señor feudal, el Roberto de Baudricourt, no sabía bien qué hacer, pero el asunto es que 3 o 4 días después llega el correo, un paje, y le confirman que ese día que Juan había dicho en ese momento habían tenido una derrota. Y eso es, son dos, las profecías y esta profecía que ella, la profecía que ella cita y el hecho que ella profetiza son un puntapié inicial para convencerlo. Va a verlo 2 o 3 veces a este señor. Finalmente les da 6 pajes, 6 hombres que la van a acompañar, que van a ser sus fieles compañeros hasta que la tomen prisionera. Porque tenemos los testimonios de ellos. Jean de Metz, que es uno de los más amigos, le dice, bueno, ¿cuándo quieres partir? Y tenemos que partir a ver al rey, a ver al príncipe, al delfín. Bueno, hoy mejor que mañana, mañana mejor que pasado, porque ya estamos perdiendo, ya se han rendido y si llegamos más tarde vamos a perder todo París. Y aunque yo tuviese 100 padres y 100 madres, igual y fuese hija del rey, igualmente yo hubiese dejado todo porque Dios me lo pedía. Y Juana se va a hacer, bueno, va a salir de Don Remy, o de Vaucouleurs, que está al lado, y se va a hacer toda la flecha amarilla, 600 kilómetros de noche, avanzando de noche, porque fíjense que estaba en Borgoñona, zona enemiga, avanzando con estos 6 pajes que la van acompañando, que van declarando un testimonio hermoso de ellos, de la pureza que ella irradiaba, que ellos no tuvieron con ella, de que tenían que dormir al lado de ella y todo, no tenían ni siquiera deseo carnal de poseerla. Hay uno dice que ni siquiera podía llegar a decir malas palabras adelante de ella por la pureza que irradiaba. Cuando va llegando, ella a uno de estos pajes le dicta una carta al delfín y le dice que se adelante, que le diga al delfín que ella es la Pucelle, la virgencita de la profecía, que lo va a reconocer y que le trae buenas noticias. Cuando llega Juana a este castillo, el delfín está acá, viviendo de lo que le queda, de fiesta en fiesta, no estaba muy convencido, y la hace esperar 3 días, no la recibe enseguida, pero como Juana insiste y se queda en la puerta ahí clavada, finalmente la recibe en un salón de, se dice, 300 personas, en la oscuridad,
era de noche, estaban con antorchas, y le dice, bueno, si vos sos una virgen que me venís a ayudar, una profetisa que me viene a ayudar en nombre de Dios a mí, bueno, si es en nombre de Dios, vamos a ver, vamos a ponerte a prueba. Y le dice que lo tiene que reconocer, entre todo, como Juana no lo había visto nunca, que lo tiene que reconocer en el salón. Eso lo van a ver mucho representado en las películas y está bastante bien hecho ese momento en el que Juana va, mira, le pone otro personaje en lugar del delfín. Ella se da cuenta enseguida que no es el delfín. Y bueno, si no soy yo, ¿quién? Y entonces, bueno, va a tientas, medio en la oscuridad, hasta que da con la persona, da con el delfín Carlos, que estaba vestido como un cortesano, se arrodilla, le hace todas las ademanes de la corte, como si siempre hubiese vivido en la corte. Evidentemente, las voces no se le escapaba ningún detalle. Se presenta como la Pucelle y le dice, bueno, el rey del cielo me manda que seas coronado, que levantemos el sitio de Orleans, y que seas coronado como lugarteniente del rey de los cielos, que es el rey de Francia. Es la primera vez que Juana utiliza esta palabra, de lugarteniente, el que está en lugar de, el que es como un vicario político. El rey de Francia es Cristo. Le está diciendo, y bueno, vos vas a ser el que estés en lugar de él y lo vas a tener que representar. De parte del Señor Dios te digo que tú eres el heredero de Francia, el hijo del rey. Él que tenía dudas, que no sabía, Juana le va a confirmar eso. Él me envía a ti para conducirte a Reims, donde se coronaban todos, para que recibáis ahí tu consagración como rey, pero siempre deja un resto de la libertad, si tú lo quieres. Si no quieres, Dios me ayuda, te ayuda, pero falta el sí. Este es uno de unos murales los más bonitos. Fíjense que el delfín está acá en amarillo, está enojado, porque no es él, y el delfín es el que está de sombrero, medio sorprendido. Inmediatamente Carlos realmente con este gesto ya se queda sorprendido. Juana, no obstante, lo lleva a un rincón, a una sala, donde le revela una oración. Juana tenía el don también de, como el Padre Pío, podía leer los corazones, podía leer lo que hay en el alma. Y le dice, yo sé que tal día, tal hora, en la capilla del oratorio, el día de todos los santos, vos le pediste a la Virgen un signo. Y vos tenías dudas y le dije, si estas dudas, que Dios te despeje. Y bueno, le voy relatando, no tengo tiempo de decir, pero es preciosa toda la oración que él hizo a la Virgen en silencio, que no se la había revelado ni a su director espiritual, ni a su confesor, ni a nadie. Y Juana le revela esa oración. Entonces, realmente para él, dice que él salió y dice, fue como que el delfín había sido visitado por el Espíritu Santo. Él no dudaba ni podía dudar. Los que dudaban eran todos los que tenían que ir a pelear con la pobre doncella, que no estaban dispuestos a salir con una niña de 17 años a pelear. Entonces él hace un juicio, un verdadero juicio, en Poitiers, que es ahí cerquita, fíjense, en Chinon estaba el castillo, en Poitiers, abajo, en este costado de esta iglesia, le hacen un juicio de un mes y medio. Lamentablemente las actas de este proceso, que es el más importante, porque los que le hacen el juicio son los canónigos, sacerdotes, obispos incluso, que habían salido exiliados de París. Cuando los ingleses toman París, ellos salen y se van y fundan la Universidad de Poitiers, que hasta el día de hoy es una de las universidades más importantes. Así que esta gente que no había sido fiel a los ingleses, pero que también no era abiertamente favorable a Juana, le va a hacer un juicio muy objetivo y le van a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, de lo cual tenemos el resumen de la sentencia y algunos testimonios de los que estuvieron presentes. Pero Juana, de las más cosas increíbles que dice, sin la gracia de Dios yo no sé nada. Yo no sé ni A ni B. No sé ni leer, ni reconocer una letra de la otra. Pero vengo de parte del cielo para liberar a Orleans y coronar al rey en Reims. Lo repite. Bueno, danos una señal. ¿Cómo te vamos a dar, hombre? ¿Quién va a querer ir a pelear con vos? Bueno, si me diesen algunas tropas, yo me encargaré de demostrar de qué lado está la voluntad de Dios. La señal la daré en Orleans. No voy a hacer milagros acá. El milagro va a ser en Orleans, que va a ser el levantamiento del sitio. Los soldados pelearán y Dios les dará la victoria, que puede ser que una frase que han escuchado por ahí, una de las más célebres que se toma de este proceso. ¿Qué dice este tribunal? Esta niña es del Espíritu Santo. Rechazarla es rechazar, volverse indigno de la ayuda de Dios. Hay que ser lo que ella diga. Y ahí propiamente podemos decir que empieza la misión oficial de ella, que va a durar 3 años, en la cual la van a nombrar caballera. Se va a hacer todo el rito que los cristianos hacían de la vela de armas. Se corta el pelo, bueno, esas partes las ponen en las películas muy bien.
le dan una armadura. Cuando le van a dar la espada, dice, no, la espada de Santa Catalina me dijo que tengo que ir a buscarla a una iglesia. En la, atrás del altar lateral hay un agujero, ahí tienen que cavar y ahí va a estar. Bueno, y van ahí y encuentran esta espada que tiene otra historia maravillosa, que no tenemos tiempo de contarla. Pero esta espada desapareció durante el combate. Ella usó varias espadas. No se sabe si esta fue una de las que desapareció, de las que quemaron los ingleses. Pero bueno, hay una reproducción porque ella la describe en el proceso, en el cual dice que hay 5 cruces, como las 5 llagas de nuestro Señor. Y hoy en día, bueno, está el lugar donde la encontraron la espada y hay una reproducción tal cual. También le dan un estandarte, ella era jefe de guerra, tenía que llevar un estandarte. El estandarte dice, no, el estandarte me lo voy a dictar, se lo voy a decir yo al artista, me lo van a dictar las voces y va a hacer lo que yo le diga. ¿Y qué le dicen las voces? Bueno, que ponga la palabra de Jesús y María en gótico, ¿sí? Que Cristo está como rey del universo, de un lado, y sobre todo del otro lado está el escudo de Francia, de los monarcas, y una divisa, ¿sí?, que dice, de parte del rey del cielo. Podemos decir que el estandarte resume toda su misión. Ella viene, Dios Jesucristo, Jesucristo, rey de Francia, viene enviando a esta niña de parte del rey del cielo para recuperar su reino. Las dos cosas eran maravillosas. En un momento en el proceso le preguntan, bueno, ¿qué preferís más, tu estandarte o tu espada? Amo mucho más, hasta 40 veces más mi estandarte que mi espada. Yo tomaba mi estandarte cuando íbamos a un asalto para evitar matar a nadie. Jamás he matado a nadie. Y eso es verdad, lo declaran los soldados que combatieron con ella. Usó la espada para defenderse, pero nunca tuvo que matar a nadie, pero sí usarla, y varias veces. Incluso fue herida 4 veces en batalla. Y nos dicen los testimonios, y se le dio el comando militar del ejército de la consagración. Ese ejército que el objetivo es coronar al rey de Francia en la zona inglesa y que tiene que levantar el sitio. Así que es un cuadro muy bonito, con mucho movimiento, con el estandarte, que me gusta porque la vemos en batalla. Juan en esto es también un ejemplo de lo que la iglesia, la doctrina política de la iglesia desarrolla como la guerra justa. ¿Tenía derecho a pelear Juana? ¿Tenía derecho a matar? Sí, tenía derecho a pelear, tenía el deber de pelear, pues tenía una causa justa, que era la invasión a su territorio, lo que en derecho individual llamamos legítima defensa. Si alguien entra a mi casa, yo tengo derecho a defenderme. Bueno, si alguien entra en mi territorio, tengo una causa justa para pelear. Pero tengo que agotar todos los medios diplomáticos antes, para evitar la sangre. Bueno, hay 3 cartas que ella dicta, de las cuales nos quedan 2, incluso ella solamente aprendió a firmar, así que esta es la firma de ella, que ven, donde Juana le dice, por las buenas, salgan, y si no, vamos a hacer una carnicería con ustedes de la cual no se van a olvidar más. Y el último, y solamente se van a quedar acá los que encuentren su tumba. Por supuesto, los ingleses se ríen, y le responden con un montón de blasfemias. Y Juana llega a juntar un ejército de 10.000 hombres. Otra de las requisitos es posibilidades ciertas de triunfo. Tenía posibilidades, sí, tenía posibilidades ciertas de poner algo mejor. Y lo logró. Llega a Orleans con este ejército que se le van sumando. Ya van haciendo muchísimos milagros, hasta resucita un niño. Es como nuestro Señor, se va manifestando a medida que lo van siguiendo, con milagros extraordinarios sobre la vida y sobre la naturaleza. Cuando llegan acá, fíjense, está Orleans, que es la ciudad que está amurallada, en el borde del Loire. Todas las cruces rojas son los campamentos ingleses que rodeaban la ciudad desde hacía 8 meses, con el doble de gente que después van a venir. Al principio eran 15.000 soldados los que rodeaban, después va a venir otro inglés con 10.000 más. Eran muchos más de los que Juana tenía. La ciudad estaba dentro rendida, sin hambre, sin comida, sin agua. Y Juana va a rodear estos y va a llegar por acá. Iba a cruzar el Loire. Cuando va a cruzar el Loire, ya venía con todo con el agua, con comida, venía con pescado, porque era cuaresma. Entonces, venía con pescado. El agua está baja y no pueden, como tenían bueno, un montón de cajas pesadas, digamos, no podían atravesar el Loire. Y bueno, Juana decía: no se preocupen, el viento va a cambiar, el agua va a subir y vamos a poder cruzar todos los equipos que trajimos, el equipamiento. Y así fue, así que son testigos en un momento de un milagro sobrenatural, que es, ¿quién es esta que hasta el viento y el agua obedecen? Porque logra atravesar y entrar por la puerta de Borgoña, que era la más
menos guardada, resguardada de los ingleses, pues solo tenía un campamento, y entra por la puerta de Borgoña y realmente es recibida en Orleans, aunque ya se había rendido, pero no, los orleanses conocían la profecía. Se dice que fue recibida como al mismo Dios, como si fuese el mismo Dios que hubiese bajado a la tierra. Aparte entró con todas las provisiones, y se rearma moralmente Orleans, y ella dice, en 5 días vamos a levantar el sitio de Orleans. Un sitio que ni los mejores capitanes ni los mejores estrategas habían podido levantar en 8 meses, esta niña de 17 años lo va a hacer en menos de una semana. Esta casa es donde ella se alojó los 5 de la semana que estuvo en Orleans. Hoy Regine Pernoud ha hecho, es una gran historiadora y de Juana de Arco, de medievalista, logró hacer de esta casa un museo de Juana de Arco, un centro importante de estudio, y bueno, hoy en día sigue así, así que se recuerda. Esa es la entrada triunfal de Juana, cuando todavía no habían tomado Orleans. Bueno, y después de 5 días ella va tomando algunos de los campamentos que yo les mostré. No tengo tiempo de contarles toda la parte de la batalla, que es fascinante, pero si tienen el libro grande este, acá hay todo un capítulo dedicado a lo que se llamaba el don de armas. Un don especialmente que Juana recibe para la guerra, como estratega, como para planificar el combate, el aprovisionamiento, todo lo de sus hombres, un don especial para levantar el sitio de Orleans, en el cual incluso uno de los capitanes que era ignorante en todo, salvo en las cuestiones de guerra. Como le pegaban, le empiezan a dar bolilla. Y aún así tiene que batallar mucho contra los capitanes, que es un tiro y un afloje permanente. Pero bueno, se levanta el sitio de Orleans, incluso milagrosamente, ella es herida 2 veces en el sitio. Todavía hoy se recuerda al lado del puente uno de los lugares donde ella cayó herida con una flecha que le dio en el hombro, se la sacó y fue casi curada milagrosamente porque enseguida entró en combate de vuelta. Y los ingleses, en lugar del 8 de mayo, el día de San Miguel Arcángel, tenían que dar una batalla final. Y como era domingo, Juana dijo, no vamos a empezar a pelear, vamos a esperar que empiecen los otros porque es domingo. Estos códigos de la caballería. Y con gran sorpresa ven que los ingleses, en lugar de dar un golpe final, levantan campamento y se retiran. Así que ella, sin incluso un derramamiento enorme, sin una carnicería grande que hubiese sido desangrada, una cosa desangrante para las dos partes, recupera Orleans. Ese mismo día se canta un Te Deum, la quieren ensalzar a ella, y ella dice, no, Dios sea el primer servido, hemos ganado porque Dios quiso. Así que vamos a hacer el Te Deum en esta catedral magnífica, que hoy en día tiene todos los vitrales de esta catedral, están consagrados a la vida de ella. En esa época no, pero han sido cambiados y todos los vitrales están, los principales de los dos laterales están consagrados a la vida de Santa Juana de Arco. Sale de ahí y el rey Carlos VI ya había muerto, así que muerto el rey, viva el rey, ya había sido proclamado Carlos VII rey de Francia. El rey se une a ella después del sitio de Orleans y antes, bueno, vamos a Reims, pero antes vamos a hacer algo que yo te voy a pedir en esta abadía. El rey, sorprendido, pero sin poder negarle nada, esta niña que acaba de hacer el gran milagro de levantar Orleans, le concede todo. Entonces ella dice, en esta abadía de San Benito, que tiene reliquias de San Benito, va a hacer traer a los 4 secretarios del rey, que eran notarios, como el Bocha, notarios, para dar fe de lo que va a suceder. El rey todavía no entiende nada, pero le dice, bueno, anoten lo que va a pasar, lo que va a suceder. Y acá va a venir la misión más importante, que es el contenido sobrenatural de su misión, que es lo más omitido, incluso en las arqueografías católicas, que no cuentan este hecho, pero para mí es fundamental para entender la misión de ella. Y Juana le quiso dar un contenido justamente oficial, jurídico, como un contrato para que perdure, para que eso no sea un capricho pasajero, sino que conste en actas. Ella le dio lo que se conoce como la triple donación. Ella le va a pedir al rey su reino. ¿Me das tu reino? Y el rey se sorprende y, bueno, sí. Le dice, sí, nada más. Bueno, anoten, en donde que se arrepienta. Anoten, ahora es el caballero más pobre del reino. El rey Carlos VII da su reino a Juana. Primera donación. Segunda, escribid, les dice a los escribanos, a los notarios. Juana dona el reino a Jesucristo. Segunda donación. Esta imagen ha sido eternizada en este mosaico enorme de la Basílica de Don Remi. Es el único lugar que la han
representado. Fíjense que está el rey de rodillas. Ya le ha dado el reino a Juana. Juana está de rodillas, la que tiene la aureola. En su mano tiene el cetro y la corona, que es la representación de lo que representa el reino. Y ella se lo está dando ¿a quién? A Jesucristo Rey, que está en su trono. Tercera donación, Jesucristo lo recibe de Juana y ella habla en una voz más grave. Señores, en este momento Jesucristo quien habla por mí diciendo: yo, Señor eterno, doy Francia al rey Carlos. Tercera donación, vuelve el rey, el reinado a Carlos, pero como un lugarteniente, como Juana le dijo la primera vez. El verdadero rey es Jesucristo. Y usted y todos los sucesores van a ser los lugartenientes, los que están en lugares de como los que están en los vicarios políticos, podríamos decirlo. Eso es la misión sobrenatural que viene a cumplir y que se ejecuta acá en la abadía de Saint-Benoît-sur-Sèvre. A partir de ahí suben ya por zona inglesa, incluso se van rindiendo a medida, muchas de las ciudades, como fue una resurrección moral lo de Orleans, se van rindiendo sin pelear, les van entregando las llaves de las ciudades a medida que ellos avanzan, y Reims fue una de ellas, que era una ciudad inglesa. No tienen que pelear, salen los borgoñones que estaban unidos a los ingleses y le entregan la llave, y eso lo había profetizado. No te preocupes, el príncipe le dice, porque van a salir, no vamos a tener que pelear, apenas entremos nos van a dar las llaves. Y dicho y hecho, le dieron las llaves de la ciudad. Y Reims era porque no era un capricho de Juana, sino porque en Reims se habían coronado todos los reyes de Francia, desde Clodoveo, el primer rey francés que se convierte, hasta, bueno, vamos a ver hasta acá, hasta incluso Luis XVI, que lo guillotinan, y después de la restauración también, hasta Carlos X, el último rey francés. Todos los reyes han sido consagrados con una ceremonia preciosísima que no tenemos tiempo de contar. Eso sería otra conferencia, pero es una ceremonia que en Francia le dicen el octavo sacramento, porque el rey se queda desnudo hasta el pecho y le van ungiendo con un aceite bendito, y le van haciendo cruces por todas las cruces que él va a tener que llevar en su reino, y va recibiendo las gracias proporcionales para su rol. Y ese aceite es un aceite bendito, no es un aceite cualquiera, que el día del primer bautismo del rey francés Clodoveo, cuando San Remigio estaba bautizándolo, allá en el siglo V, hubo una aparición, que siempre se tomó como del Espíritu Santo, de una paloma que vino con una ampolla de óleo bendito, que después un poquito de ese óleo se usó para todas las consagraciones con esta aguja de oro, mezclándola con otro óleo bendito. Así que todo ese significado, que Juana lo conocía perfectamente, porque en Don Remi, donde nació ella, se llama Señor Remi. Don Remigio es San Remigio, que es el primer obispo que bautizó a Clodoveo. Y esa historia, de que yo te la he contado rápidamente, Juana la conocía perfectamente. Se podría decir que es el momento, la transfiguración de Juana, el momento culmen. Fíjense que no ha llegado un año desde que ya empezó su misión. Han pasado 9 meses solamente. Y ella ya levantó el sitio de Orleans y coronó al rey. Tenía 17 años, para 18. Se dice que todo el mundo gritaba Navidad, Navidad, Noel, porque eso se gritaba en cada consagración. Muerto el rey, vivo el rey, ha nacido un nuevo rey para Francia. Por eso se gritaba Noel, Navidad, un nuevo rey ha nacido en el reino. A partir de ese momento va a empezar lo que se llama después de la transfiguración. Incluso se puede hacer un paralelo, porque ese día lo ve al papá, que se llamaba Santiago, y a sus dos hermanos, Juan y Pedro, justamente los tres apóstoles de la transfiguración. La saludan a ella, su papá, que no la había visto desde que ella se fue de Don Remi, y sus dos hermanos pelearon con ella durante todo el combate, Juan y Pedro. Incluso uno va a ser tomado prisionero con ella. Así que ella tuvo un consuelo familiar allí. Las voces no es que se van acá. Bueno, el rey le pide, bueno, ¿qué otras cosas te puedo conceder? No obstante que ya le había donado el reino. Y Juana lo único que le pide, el único deseo que le pide es, lo que quieras, pídemelo. Y lo único que le pide es que le quite los impuestos a Don Remi, al pueblito donde ella vivía. Y eso se mantuvo durante ese día, hasta la Revolución Francesa, los de Don Remi no pagaron impuestos a la corona. Y recibe este escudo, que es el de ella, de la nueva familia, ennoblece a la familia, pero Juana nunca lo usó. Pero bueno, es el escudo que el rey le concede a los Arco.
A partir de ese momento, Juana no es que no escuche las voces, sino que las voces van a cambiar de asunto, no van a comandar más la guerra, sino que la van a preparar para lo que se llama la pasión. No se van a callar como aparece en las películas, que las voces se callaron de pronto y ella fue a la derrota. No, siguieron hasta el último día, hasta el último día de la hoguera la siguió escuchando. Hasta el anteúltimo día, o el último día parece que se callaron, la dejaron en desolación total, pero hasta el anteúltimo día, hasta el anteúltimo día de su vida, las escucha. Y ya entre los suyos ya empieza ella a hablar de traición, de que me van a traicionar, que me aprovechen porque me queda menos de un año, yo voy a ser vendida, yo voy a ser traicionada. Nadie puede entender qué significan esas palabras, porque están en medio de la gloria, pero fue así, entre gallos y medias noches. Vamos a ver, el rey, bastante inexplicable, pero bueno, el rey Carlos VII arregló con los ingleses una paz, con los borgoñones, una paz entre gallos y medias noches con la diplomacia, que no funcionó, porque Juana le decía que no, que no arregle con la pluma, sino con la lanza, a punta de lanza vamos a tomar París, no a punta de pluma. Pero bueno, lamentablemente el rey firma una tregua y esa tregua le da más tiempo a los ingleses para reforzar París, y en lugar de poder haber tomado París en ese mismo año, de 1429 o 1430, le va a costar después 7 años más, que Juana se lo profetiza también, tomar París por no ir con las armas. El rey firma la disolución incluso del ejército de la consagración, él está seguro que va a tomar París sin las armas. Así que la deja Juana con una compañía muy pequeña, la deja seguir actuando limitadamente, y en un momento los de Compiègne, que está arriba de París, que era otra ciudad que los ingleses la tenían rodeada, pide ayuda y ella va con su retaguardia, con una tropa pequeña, a tratar de ayudarlos, y en un momento dicen, bueno, retirada, retirada, se van todos adentro y las puertas se cierran. Ella, que era la primera en la ofensiva, en este caso fue la última en la retaguardia, con su hermano Pedro y otros 5 o 6 más, la toman prisionera en Compiègne. La toman prisionera los borgoñones, estos que estaban unidos a los ingleses, y empiezan las negociaciones. Ahí podríamos decir que empieza ya su pasión. Fue traicionada por los suyos, vamos a ver que fue vendida incluso, porque no se la entregaron sino más a los ingleses. Fue vendida por el precio más alto que tiene un prisionero, que eran 10.000 escudos de guerra, no eran 30 monedas, sino el precio más alto que tenían, que es un negocio entre los borgoñones y los ingleses. Pero los ingleses la querían, y la querían para juzgarla, querían hacer un juicio público para humillar a Juana y de tal manera de desacreditando a Juana, iban a desacreditar al Delfín, al Carlos VII. La encierran en este castillo, que solamente queda esta torre, donde Juana pasó varias veces, pasó todo su confinamiento, podríamos decir, pues estuvo encerrada ahí sin tener confesión, ni misa, ni Eucaristía, ni nada. Por lo menos 5 meses estuvo así, a pesar de que ella lo pide. Y apenas la toman los ingleses, que dicen, es necesario juzgarla. En esa época no se juzgaba a un prisionero, o se lo mataba, o se lo cambiaba, se lo intercambiaba con otros prisioneros importantes, pero no se lo juzgaba. Esto es el primer juicio moderno de la historia en la cual se juzga a un vencido. Juana estaba sentenciada antes de empezar su proceso, pero necesitaban hacer una farsa, necesitaban hacer un circo para desacreditar especialmente al rey, decir que había sido coronada por los artificios de una bruja, desacreditar como que Carlos VII había sido un impostor, porque el rey francés era un niño, el rey inglés francés que ya había nacido era un niño y todavía tenían que hacer tiempo también. Van a contratar a un obispo francés, Pierre Collon, personaje nefasto, que ya se había prestado a hacer con la reina, con Isabel de Baviera, estos acuerdos justificando la monarquía inglesa y francesa. Juana lo llama su enemigo capital, porque ya tenía algo, incluso algo personal con Juana, pero esto se va a presentar, que no tenía ni jurisdicción, ni era el obispo de Rouen, ni nada, pero los franceses primero, los borgoñones y los ingleses primero dudan y quieren juzgarla en París. Pero París, Juana ya había intentado tomar París, y los ingleses no se sentían tan seguros, justamente porque ya habían habido intentos de tomar la ciudad. Entonces van a Rouen, que es arriba, donde hacía más de 30 años que los ingleses eran locales,
No tenía obispo, había muerto el obispo, así que no se podían llevar teóricamente procesos de la Inquisición sin nuevo nombramiento. Bueno, aprovechando esa situación, los ingleses nombran a Collón, que no tenía ni jurisdicción ni nada para ello. Por eso se dice que el proceso de Juana de Arco fue un proceso, un asesinato premeditado disfrazado como un proceso de la Iglesia. ¿No? Hay otra monja que yo sigo mucho que le dice el crimen judicial perfecto. Quisieron lograr, pero no pudieron, que Juana reniegue públicamente sus voces, que reconozca públicamente que las voces que ella escuchó no eran de Dios, sino que eran del demonio. Eso lo van a hacer torturándola física y espiritual e intelectualmente. Para fin, querían en un momento, sea público, sea en la celda, que van a intentar de todas maneras sacarle una confesión pública. No lo van a lograr. Paradójicamente, en este momento fue el segundo proceso de Juana, que este sí lo tenemos todo, es apasionante porque este sí nos quedan todas las actas, que lo hicieron sus propios enemigos. ¿Cuánto voy? ¿Vamos bien? 55. Perfecto. Ya estamos en el proceso. Dios escribe derecho, pero en renglones torcidos. Va a aprovechar nuestro Señor de este proceso que le van a hacer a Juana. Ella, que no sabía leer ni escribir, va a dictar su ópera omnia, podríamos decir. Va a dictar su vida. Y todo va a quedar sentado en actas. Primero en francés, después estas actas van a ser traducidas al latín. Pero estos fueron 5 meses de ping-pong de preguntas y respuestas que le hacen desde su niñez. Por supuesto que está todo desordenado, porque trataban de que se pise el palito. Son preguntas muy retorcidas, que saltan de un tema al otro rápidamente. Ella estaba sin comer, sin dormir, sin abogado, se defendió sola. Y no obstante, nos han dejado la fuente principal de la santidad de Juana. Porque este proceso que la va a llevar a la hoguera fue la misma fuente que la Iglesia usó para llevarla a los altares. Leyendo este proceso, uno se da cuenta que ella es una niña inspirada por el Espíritu Santo. No solamente esto, sino ahora hay un abogado de la corte que se llama Jacques Tremolet de Villiers, que ha pedido, leyendo este proceso, profundizando las actas de este proceso, ha pedido que ella sea declarada doctora de la Iglesia. Porque de sus declaraciones podemos, se deduce una doctrina juánica, una doctrina propia de Juana, para llegar a una doctrina que siga el Evangelio, para llegar al cielo, para decirle hasta qué punto pueden Dios valerse del mal para usar el mal para el bien. Bien, fíjense que la gran paradoja, ¿no? El obispo Pierre Collón tuvo 113 asesores en diferentes momentos, no, nunca estuvieron todos juntos, pero llegó a haber entre 50 y 60 personas siempre asesorando al obispo, todos clérigos, frente a una laica, todos doctores, especialistas en derecho canónico, en demonología, etc. Incluso abades, obispos, y hubo un cardenal de Inglaterra, ella analfabeta, menor de edad, todos mayores, todos hombres, ella mujer, y sin abogado. Juana se tuvo que defender solita. Vosotros decís que sois mi juez, yo no sé si soy mi juez, pero cuidado de juzgarme mal porque habrá consecuencias para el cuerpo y para el alma, le dice al obispo. Usted es mi enemigo capital, usted no tiene ninguna jurisdicción sobre mí. Pero bueno, adelante. Solamente le seleccioné 2 o 3 preguntas y respuestas para ver cómo esta niña estaba inspirada. En un momento le dicen, ¿estás en gracia de Dios? Y era una pregunta muy capciosa. Si ella decía sí, se confirmaba en gracia, no podía hacer eso. Si ella decía que no, quedaba fuera de la Iglesia. ¿Qué responde Juana? Si yo no estoy, que Dios me ponga en gracia. Si yo estoy, que Dios me guarde. Creo que sería la más infeliz del mundo si no estuviese en gracia de Dios. Y aparte, si no estuviese en gracia de Dios, seguramente que las voces, no escucharía mis voces. Pum, se hizo un silencio. Y una voz se oyó que dice, lástima que esta niña no es inglesa. En otro momento le dicen, Santa Catalina y Santa Margarita odian a los ingleses. Ellas aman lo que ama nuestro Señor y odian lo que da Dios. Ah, entonces Dios odia a los ingleses. Sobre el amor o el odio que Dios tenga a los ingleses, no sé nada. Pero me consta que serán arrojados de Francia, excepto los que aquí encuentran su tumba, y que Dios dará el triunfo a los franceses sobre los ingleses.
El proceso siguió, después se hizo a puertas cerradas, las sesiones públicas duraron muy poquito debido a estas respuestas que daba, que los dejaba en evidencia. Y ella dice, no se preocupen, antes de 7 años los ingleses van a tener una derrota mucho más grande, no van a perder Orleans, sino van a perder toda Francia, que es cuando pierden París. En un momento Juana apela a Roma, apela al Papa, que su juicio sea, que todo sea suspendido, que era un derecho que ella tenía, y lo cual los jueces tenían que suspender todo y mandar todo a Roma, incluso a la imputada. ¿Pero qué le responde Collón? No, Roma está demasiado lejos, no te vamos a mandar. Y Roma estaba demasiado lejos, efectivamente, no solamente físicamente, sino espiritualmente, porque Collón tampoco reconocía a Martín V como verdadero papa. Por eso tampoco no le reconocía ni jurisdicción al papa, por eso se lo van a quedar ellos. Y hay una genialidad del padre Castellani que resume todo, Juana. En un momento el padre Castellani en un asado le preguntan ¿dónde estaba la iglesia cuando juzgaron a Juana de Arco? ¿Dónde estaba la iglesia? Y el padre Castellani se levantó y dijo, la iglesia era Juana de Arco. Ella era la iglesia. Ella nos representaba a todos. Finalmente le van, como no le sacan una palabra herética, como necesitaban, ni una confesión pública de las voces, la van a acusar de vestirse de hombre, justamente, que va contra las leyes del Antiguo Testamento, contra el Deuteronomio. La mujer no se vestirá de hombre, pues es una abominación contra Yahvé. Y la acusan y le hacen toda una farsa con su armadura, con su ropa de soldado, que Juana no se la saca en la celda. Pero bueno, van a hacer todo un juego que es bastante complicado de explicar, pero que está explicado en el libro lo mejor que pude, porque no es fácil, pero la van a terminar condenando por vestirse de soldado, prácticamente. Y la van a llevar a un cementerio público al lado de Rouen, donde la van a poner una fogata, y días antes van a tratar de que ella públicamente reconozca que las voces son del demonio. Y como no lo van a lograr, va a venir el secretario del rey de Inglaterra, le va a agarrar la mano y le va a hacer firmar una cédula donde ella reconoce que las voces fueron del demonio. Ni siquiera firmó con su nombre, lograron sacarle una cruz nada más, ella que, si hubiese querido, hubiese puesto su nombre. Pero con esa farsa les basta para decir que ya está lista, que ya está para la hoguera. Finalmente la van a llevar el 30 de mayo de 1431. Ese día le conceden tomar la comunión. Fue el primer día y el único que Juana pudo comulgar y confesarse antes de subir a la hoguera. Se dice que yo hoy le dice al confesor, Dios mediante, hoy mismo estaré en el reino del paraíso. Su confesor dio testimonio después, bueno, cuentan que a Juana le pusieron para que todo el mundo la vea, fue una cosa pública en la plaza de Rouen, del viejo mercado, que es una plaza enorme, donde se habían juntado todos, los borgoñones y los ingleses, no estaba nadie de su lado. Eso subió a una pira, donde se le ponía como una mitra, que le ponen herética, relapsa, como reincidente, apóstata, idólatra, bueno, y todos los epítetos que se imaginen, pero ella dice una verdad antes de morir. Lo mira a Pierre Collón, al obispo, y le dice, obispo, yo muero por vos. Es de las pocas cosas, de las últimas palabras que nos han quedado de Juana. Como último deseo, le preguntan a Juana, ¿qué es lo que quieres? Y ella lo que pide, lo único que pido es que me mantengan una cruz delante mío durante todo el momento de la hoguera, y que yo muera mirando a Jesucristo. Un soldado inglés que llevaba leña para la pira se conmueve cuando escucha eso y le hace una crucecita con leña y con dos palitos y se la tira. Juana, antes de ser atada, alcanza a tomar esa cruz, a besarla, esa crucecita, y a ponérsela en el pecho. Pero dice, no, yo quiero una más grande, esto no me convence. Y en ese momento sale el confesor a la iglesia de Rouen, que hoy es la iglesia, en la parroquia que estaba al lado de la plaza, y trae esta cruz procesional grande, la cual se la da, Juana la besa, esto mismo, ella la abrazó, ese es el testimonio del confesor, ella la abrazó estrechamente por largo tiempo, teniéndola consigo hasta que fue atada. Cuando Juana vio el fuego, me pidió que la levantara la cruz bien alta, para que ella la pudiese ver, cosa que hice. Esta cruz es de las pocas cosas que nos quedan de Juana de Arco, yo pude besarla, pude tenerla en mis manos, fue de las gracias más grandes que he tenido cerca de Rouen. De Juana no quedó nada, no tenemos reliquias de ella, porque los ingleses quemaron todo, quemaron su cuerpo, quemaron su armadura, quemaron su espada, quemaron su estandarte,
Y esta cruz quedó enterrada porque no se sabía mucho, fue expuesta hasta hace muy poquito cuando fue el centenario de la canonización. Yo, antes de que sea expuesta, está en la municipalidad de Ruan, que ni creen ni saben lo que tienen ahí. Y la secretaria de la alcaldía me la trajo, me la tiró ahí arriba de la mesa y dijo, bueno, haga lo que quieras, no podía entender que yo la besara. Así que ni sabía lo que tenían. Pero bueno, después me enteré que la Catedral de Ruan la había pedido para exponer, porque todo eso es del Estado, está todo confiscado desde la Revolución Francesa. Las últimas palabras de Juana D'Arco fueron, yo no soy un hereje ni una cismática, mis voces son verdaderamente de Dios, no he engañado a nadie, ¿eh? Reafirma. Todo lo que he hecho lo hice por orden de Dios, y hace tres gritos enormes, Jesús, 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 lo cual era bastante increíble, porque una persona que era quemada no podía gritar, se moría asfixiado, ¿eh? Como en la cruz. Y Juana, no obstante que el humo le va quemando por dentro, llega a gritar tres veces que los que estaban en el fondo de la plaza la escuchan. Termina perdonando a sus enemigos, rogando por ellos, hay un paralelo con la pasión y la muerte de Cristo enorme. Y lo más increíble es que el propio verdugo inglés, que llevó azufre, aceite, carbón y todo para quemarla, da testimonio que después, cuando termina la hoguera, los ingleses le dicen que tire todas las cenizas al Sena. Él dice, a pesar del aceite, del azufre, del carbón que se le había puesto a Juana, su corazón no se había consumido ni reducido a cenizas. El corazón de Juana quedó incorrupto, quedó intacto. Y esto da testimonio al propio inglés, el propio mutandi como Jesucristo, el propio Longino en la cruz, que va a reconocer la divinidad de Cristo, que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, este soldado inglés va a reconocer después en el proceso, verdaderamente hemos quemado una santa y no vamos a tener perdón de Dios. Y se convierte. Y es el único testimonio que tenemos del corazón incorrupto, porque él cumplió las órdenes y también lo tiró al Sena. Así que ese corazón que hasta el día de hoy está en el Sena, que no sabemos dónde está ni cuándo Dios lo hará aparecer, pero si Dios lo preservó de las llamas, ¿por qué no lo va a preservar del agua? Solo hay que esperar el día y la hora. Hasta el día de hoy en Ruan, si van, en el lugar solamente donde se quemó Juana, está esta bellísima estatua donde las llamas están ardiendo. Y bueno, a mí me gusta mucho. está la tierra nada más del lugar donde ella quedó. Y hay una iglesia bastante horrible, moderna. Pero bueno, les dejo con esta imagen, que es de las más bonitas, de las esculturas más bonitas que he visto. 20 años después, 25 años después de Juana, su mamá estaba viva. Su papá no resiste la mala noticia de saber que su hija había sido quemada viva y muere de tristeza al poco tiempo. Pero su mamá, que era de Armas Llevar, se presenta en Notre Dame, en París, para que le hagan una rehabilitación, para que su hija sea, no declarara santa, sino que por lo menos que la iglesia declare que no era ni cismática ni hereje, ni que murió fuera de la iglesia. Ese proceso tiene bastante controvertido, yo lo analizo mucho en el libro, porque Juana fue mal rehabilitada, pero tiene un valor enorme, que es que su mamá lo inició, y que llaman en vida, a los 20, 30 años de haberse muerto Juana, a todos los testigos oculares que la rodearon, sean ingleses, sean de a favor o en contra. Entonces van desde los campesinos de la aldea, que yo les he leído a lo largo de la charla varios testimonios, los soldados, el rey, los ingleses, los jueces, salvo algunos jueces, porque Juana pidió el justo juicio de la gente, cuando vio la injusticia, pide lo que se llamó el justo juicio de Dios para el tribunal. No hay justicia en la tierra, bueno, que Dios actúe. Y realmente al poquito tiempo que Juana murió, varias figuras principales del proceso, incluido Collón, tuvieron una muerte trágica y espantosa. Incluso Collón, la misma semana que la condena a Juana, viaja a juntarse en un conciliábulo y nombra un antipapa, para que se den cuenta en qué estaban ellos, que realmente Juana era la iglesia. Justamente como ella fue mal rehabilitada, porque es una larga historia que daría para otra conferencia, pero en la cual Collón queda bastante bien parado, paradójicamente. Esas actas quedaron olvidadas, ese proceso quedó olvidado. Ella quedó como una niña que había hecho la guerra
y bueno, que su mamá había declarado que no, no era herética, pero quedó olvidado ese proceso y está todo en latín jurídico, nadie podía reconocer eso, hasta que, o podía tener acceso a eso, hasta que a finales del siglo XX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, un abogado que se llama Kicherat, ateo, incluso anticlerical, da con las actas del proceso de condenación y el proceso de rehabilitación. Y se toma un trabajo que le lleva toda su vida, que es traducir esas actas del latín jurídico al francés. Y hace como 8 tomos en 2 columnas, un trabajo impresionante, que a él la va a cautivar y se va a terminar convirtiendo. Pero eso sirvió para rever la causa de Juana, para que ella salga de vuelta de las cenizas. Es la época de Santa Teresita, Santa Teresa del Niño Jesús, es contemporánea a este redescubrimiento de Juana. Esa foto que está acá es de la Santa Teresita cuando ella escribe un himno para obtener la beatificación y escribe 2 obras de teatro sobre la vida y la misión política de Juana. Y bueno, son un bestseller en el Carmelo, y después las representan las monjas. Y ella sale disfrazada de Juana de Arco, incluso hace quemar el vestido. Fue, bueno, 400 o casi 500 años después, porque el mismo proceso de canonización fue complicadísimo. Llevó 50 años, Juana no fue santa súbita inmediatamente, sino que el abogado tuvo muchísimos, el obispo de Orleans, que fue el que llevó el proceso, tuvo muchísimos inconvenientes, y fue declarada incluso segunda patrona de Francia, la patrona de Francia, la Virgen de la Asunción, y las copatronas son Santa Teresita y Santa Juana de Arco. Por eso hasta el día de hoy, si van a Francia, en todas las iglesias que entren van a encontrar una Santa Teresita y una Juana de Arco. Incluso en Notre Dame, cuando se quemó Notre Dame, se cayó la aguja, no tocó ni la Virgen de Notre Dame medieval, ni Santa Juana de Arco, ni Santa Teresita, que estaban a los costados de las columnas, lo cual fue milagroso. Solamente para terminar, ahí les muestro el anillo, para hacer una conclusión breve, después les puedo explicar un poquito más del anillo nada más, pero sé que estoy en tiempo. Ah, bueno, hago la conclusión y ponemos un pedacito del... no, el Pocha me está mirando mal, ¿no? Para concluir, creo que Juana es un arquetipo como fue para su momento el antítesis de lo que se vivía. También es un modelo y una antítesis de lo que se vivimos hoy. Mutatis mutandi, hemos visto que algunas situaciones históricas y políticas eran más terribles que la situación actual de la Iglesia y de la patria. Y Juana es, no solamente es una santa francesa, sino es una santa católica. Juana, el Papa que la declara sierva de Dios, dice: Juana es nuestra, Juana es universal, Juana no es solamente de los franceses. Y como ejemplo universal, como ejemplo católico, como modelo, se pueden sacar muchísimas cosas, pero en un mundo que avanza cada vez más sobre las soberanías, que avasalla las soberanías nacionales, que se quiere formar un nuevo orden mundial por sobre las naciones, que avasalla las patrias, que avasalla las familias, que avasalla sin familia, sin patria, sin género, un hombre sin sexo, sin hombre-mujer, digamos, ¿no? Un hombre desarraigado de todo y hasta de su naturaleza. Juana es la antítesis de todo eso. Juana es primero a la religión, Dios sea el primer servido, Dios por sobre todo, aunque tuviese 100 padres y 100 madres, yo me hubiese ido porque Dios me lo pedía, primero Dios. Después es su familia, es un ejemplo, pues su familia la apoyó. Como vimos, su papá estuvo hasta el día de la coronación, sus hermanos pelearon con ella, su mamá hizo el proceso, y en un momento le dice: bueno, ¿por qué no te vas a tu casa? Y dice: yo, si fuese por mí, estaría mucho más contenta hilando con mi mamá, bordando con mi mamá y trabajando en el campo con mi papá. Pero esto me lo pide Dios, y si me lo pide Dios, lo voy a hacer, aunque tuviese 100 padres y 100 madres. Pero amaba a su familia y le costó muchísimo. Y Juana es un ejemplo también hoy en día, como les decía al principio, lo de la obra de teatro esta que se han hecho, que la enarbolan como una vanguardia del orgullo gay y transgénero. La gran paradoja fue que ella se vistió de varón para defender su feminidad, lo mejor que tiene una mujer para dar a Dios, que es la virginidad incluso. Y esa virginidad ella la defendió en grado heroico, porque la Iglesia la va a canonizar por virgen. No le dio todavía el título de mártir, lo cual esa es una causa pendiente, un título que en justicia le falta.
pero le dio el título de virgen, porque ella defendió su virginidad en grado heroico, no solamente entre los soldados, sino especialmente en la celda y entre los ingleses, que ellos mismos después declaran haberla perturbado, haberla menoseado, haber intentado pasarse, pero que ella se defendió con uñas y dientes. Eso está refrendado por los propios enemigos. Así que bueno, de ahí se pueden sacar muchísimas facetas. Y por último, creo que la intervención de Juana d'Arco en la historia es una lección de teología de la historia para nosotros. Es un canto de esperanza, saber que Dios interviene en la historia, que Dios no se desentiende, que no es como un primer motor, como decía Aristóteles, que puso en movimiento esto y se cruzó de brazos. Todo lo contrario. Dios crea, interviene, se hizo carne, habitó con nosotros, sufrió y padeció, y no solamente esa intervención hace 2000 años, sino que a lo largo de la historia hay otras intervenciones de manera distinta, pero no menos real, que nos tienen que llenar de esperanza, porque saber que Dios, cuando nosotros le pedimos, está dispuesto a descender su dedo y a mezclarse entre nosotros. ¿En qué momentos? Bueno, en los momentos de peligro extremo, de desaparición de una nación, en momentos de que todo lo humano parezca que no tiene ninguna solución, justamente para mostrar su omnipotencia divina. Pero para eso le tenemos que pedir de rodillas, como hizo Francia en 1429, que toda Francia católica se fue a Notre Dame de Lepuy a pedir por la liberación. Y quizás eso es lo que nos está faltando, ponernos de rodillas y pedir el milagro, porque realmente la situación política y eclesiástica en que estamos no salimos sino con un milagro. Y que Dios nos encuentre dignos de pelear el buen combate. Y bueno, Dios, nosotros pelearemos y Dios dará la victoria, no es a nosotros, sino a Dios. Nada más. Me dan 2 minutos más y la última cosita era la última foto que veían es el anillo. La reliquia esta, que es una cosa increíble, también estaba... Ah, bueno, no importa. El video. Sí. Perfecto, perfecto. El anillo este, que yo tengo una réplica acá, después lo pueden ver, apareció en el 2016. Este anillo fue confiscado durante el proceso de ella. Collón mismo se lo sacó pensando que el anillo tenía poderes especiales, como el estandarte. Pero paradójicamente se lo sacó, se lo confiscó, y Juan en el proceso le dice: devuélvame mi anillo. No, no te lo devuelvo. ¿Y cuál anillo? Es el que me regaló mi papá y mi mamá para el cumpleaños. Y ella lo describe. Dice, ¿cuál? ¿Qué dice Jesús para la comunión? Jesús, María, y lo va describiendo todo. Y gracias a eso sabíamos que el obispo durante el proceso le confiscó. Ese anillo quedó con el arzobispado inglés durante siglos y siglos. Se pasó, está todo certificado. Y en el 2016 se puso en venta en una subasta pública en Londres. En ese momento era el presidente Hollande, declaró públicamente que no se interesaba por esa pieza histórica, que no le interesaba a Francia ese anillo. Y hubo un católico francés tradicionalista que se llama Philippe de Villiers, que tiene una trayectoria enorme, que dijo: a mí sí me interesa, y no es una pieza de museo, sino es una reliquia. Es una figura pública que hasta ha sido candidato a presidente y todo, es conocido, tiene 2 hijas monjas. Bueno, y él en 3 días, el anillo se puso a la venta un miércoles, el viernes se hacía la subasta pública, en 3 días se consiguió 350.000 euros de donaciones privadas, católicas, sin una ayuda oficial del Estado, y mandó a su hijo de incógnita con un abogado para que se presente en la subasta. Había ingleses, chinos, incluso otros grupos franceses, españoles, japoneses. Y empezó a subir, el anillo empezó de 20.000 euros y fue subiendo hasta 375.000. Ni siquiera él tenía esa plata, pero lo compró y se consiguió el dinero. Y dijo: bueno, con esto hemos pagado el rescate de Juana d'Arco. No lo pagamos en su momento, lo pagamos ahora. Hizo una entrada triunfal con el anillo en un parque que tiene él, donde se pone que es como un anti-Disney World, es como un Disney World, pero con la historia de Francia. Hizo una entrada triunfal en ese parque que tiene, donde hay un castillo, y dentro del castillo hay una pequeña capilla donde lo puso para veneración. Y si acá Juana d'Arco no, para nosotros no es un museo, no es una pieza de museo, sino es una reliquia, y el que quiera venir, que la venga a venerar de rodillas y que le venga a pedir. En el 2016, el 25 de marzo, cayó Viernes Santo. Fue un año jubilar para Francia, y un signo de que Juana, como segunda patrona de Francia, no se desentiende y les hizo un guiño a los franceses.
este anillo, ahora bueno, pueden ponerlas de formas. Sí, 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 poner. Este anillo ya ha hecho milagros. No solamente que está certificado. El día que hicieron, bueno, hay una niña que se disfrazó de Juana de Arco. Fue toda la escuela militar, todos estos son militares de San Cir, de la escuela militar, son voluntarios, que los quisieron echar a todos después por haber participado de esta ceremonia católica, pero ninguno se arrepintió, ¿eh? Y bueno, que hicieron como que el espíritu de Juan había vuelto, había resucitado, así que había que. Fue una apoteosis realmente. Y lo pusieron en una pequeña capilla que hace poquito pude conocer a Philippe de Villiers, el que compró el anillo, un poquito más bajo. Y él va a publicar un libro sobre esto, pero nos adelantó ya que, a pesar, además de todas las certificaciones, rayos láser X y no sé cuántas cosas más que lo hizo estudiar, ese anillo ya está dando gracias. Hay un montón de gente que se ha convertido, pero sobre todo hay un matrimonio que tenía una devoción especial por Juana de Arco y que su mujer estaba con un cáncer terminal. Y le pidieron a Philippe de Villiers si no podían ir a rezar de rodillas y tocar el anillo. Y Philippe de Villiers dijo, tocarlo no, porque ya está guardado en una caja con 8 llaves, no se puede abrir, la seguridad no me lo deja. Pero ustedes pueden rezar todo el tiempo que quieran adelante del anillo. Así que este matrimonio fue, estuvieron unas cuantas horas hablando con Juana. Y la mujer a los poquitos días quedó sanada completamente su cáncer. Y se está estudiando ahora su milagro porque tiene que, para certificarlo, era un cáncer terminal, tiene que ser súbito, completo y tiene que durar. Hace 2 años que pasó esto y todavía dura. Así que Philippe de Villiers es otra confirmación de que Juana y el anillo es real y que la reliquia opera. Así que bueno, fueron un guiño de ojos que tuvieron los franceses, o un segundo guiño. Esta entrada la preparó Philippe de Villiers, llamó a gente de Alsacia y de Lorena, de la región de Juana. Entraron con los estandartes de todas las provincias de Francia, ahora más en todas las regiones. Y bueno, una niñita, una joven se disfrazó de Juana de Arco y otra niñita después va a recibir el anillo. Es una niñita de Don Remy, del mismo lugar donde nació Juana. Bueno, ahí entran primero todos disfrazados de caballeros de la época. Y ahí están todos los estandartes de las distintas provincias. Y el anillo va a entrar sobre un dal, ¿cómo se dice? Un palio. Un precioso palio y en un almohadón, muy sencillamente, después se lo colocó, se lo deja solamente unos minutos para que vean lo que fue la entrada apoteótica de Juan. Este es en marzo del 2016, fue esto. Esta es en Bretaña, de todas las provincias de. Como que toda Francia te recibe, toda Francia te acoge. Entran los caballeros, los pajes de Juana. Ahí entran todos los de Lorena y Lorena y Alsacia. Y a Philippe de Villiers lo quisieron hasta meter preso, porque después de empezar unos buenos ingleses se habían dado cuenta que habían vendido, se habían mandado una macana. Y que lo quisieron, dijo, no, falta un papelito, una certificación de expatriación de un elemento patriótico del patrimonio inglés. Y Philippe de Villiers, métanme en cana a mí, pero yo no lo devuelvo. Si quieren venir acá, hasta los ingleses que vengan de rodillas, pero yo no lo devuelvo. No voy a entregar a Juana una segunda vez, dijo. Y después él escribió a la reina, justamente a Isabel II, él le escribió. La reina no le contestó porque sabía que en un momento la reina Isabel había dicho que ese anillo pertenecía a Francia, era patrimonio francés. Entonces en un momento cuando era el peor momento que ni la podía exponer a la reliquia porque lo querían meter preso, querían que devuelva el dinero, le querían devolver el dinero, dijo, él apeló a la reina y por teléfono, oralmente, la reina les dijo, yo me voy a ocupar. Y al poco tiempo le levantaron la demanda a Philippe de Villiers y pudo hacer esta entrada triunfal. Así que no le fue tan fácil ni barato. Ahí entra, ella está hermosa, ahí está el palio. Ahí lo llevan los caballeros. Y dentro de esa caja, que está ahí, está el palio, hay un cajón. Y dentro de esa caja está el almohadón y está el anillo. Ahí está, bueno, ya está, porque si no es más malo, pero ya está. Eso.
para que Juana está viva todavía y es muy querida, muy venerada y muy, ahí está, sí, y muy requerida. Gracias.